Bueno, buenos días, buenas tardes para todos. Gracias por estar, gracias por acompañarnos a nuestros queridos compañeros argentinos de Latinoamérica, de Canadá, de Estados Unidos, de Noruega, de Italia, de España. Muchas gracias, muy contento de estar otra vez con ustedes en este encuentro. Hoy vamos a ver algo diferente. Vamos a ver algo diferente. ¿Cuál es la diferencia? Que es la del algoritmo aplicado a los animales. Cuando creé el algoritmo, lo primero que pensé es que el algoritmo debía tener alguna representación también en otros reinos, como es el reino animal. Porque todo lo que funciona en realidad puede universalizarse. Entonces, bueno, en aquel momento con Andrea Brancaleone, este querido amigo y médico veterinario italiano, tuvimos algunas conversaciones respecto de cómo hacerlo, cómo armarlo, cuáles eran los patrones de identidad, que eso era lo más importante, cuáles son los patrones de identidad para el animal doméstico, ¿no? Ustedes saben que los animales hacen identidad con el dueño, ¿no? Entonces el nombre del dueño debía participar de esta cuestión. Por otra parte, los animales a veces no tenemos claro el día que nació el animal, pero bueno, posiblemente sí el año. Entonces, y si tenemos el mes, mejor. Si tuviéramos el día, mejor aún. Pero la posibilidad está dada como para que el algoritmo se pueda hacer con otro tipo de datos del animal. La fecha de nacimiento, mes, día, mes o año, el nombre del animal en sí mismo, cómo él se reconoce, cuando él, si es el caso de un perro, para las orejas y se da vuelta, y el nombre del dueño, pero el nombre del dueño no tiene que ser el nombre exacto del dueño, tiene que ser el nombre con que el animal se siente identificado al dueño. Pues por ahí el nombre se llama, no sé, Carlos, y en la casa le dicen Chiche. Y entonces si uno le dice al perro, no viene Chiche, va a mirar a la puerta. Si no, ya viene Carlos, por ahí duda o no. Así que este es un patrón de identidad muy fuerte. ¿Cuál es el nombre con el cual el animal se siente identificado con el dueño? Y por otra parte, lo que hay que tener en cuenta es que ¿quién de los participantes del hogar es el dueño? El animal lo siente como el dueño. Ustedes saben, vieron tanto los perros como los gatos, como otros animales, tienen dirigida su atención a saber quién es el dueño, con quién han hecho identidad, dónde está ese patrón de energía que me relaciona, ¿no? Porque a lo mejor en una casa no es ni el padre ni la madre, es uno de los chicos o de los hijos, ¿no? Es así, ¿quién es el patrón? ¿Quién tiene el patrón de identidad? Yo recuerdo cuando era muy joven, le había regalado un perro a mi novia, que después fue mi mujer, Federico se llamaba, un perro maravilloso, pero lo tuve de muy cachorrito, cuando lo fui a buscar a la veterinaria, lo tuve 2 días en mi casa porque se lo quería dar para el cumpleaños a Marta. Y esos 2 días en mi casa, al haber estado conmigo, generó un patrón de identidad con él que lo tuvo hasta el final de su vida, hasta la muerte. Es decir, para él yo era el dueño aunque no viviera en la casa de mis suegros. Es más, después nos casamos y como él estaba con otros perros en la casa de mis suegros, siguió viviendo en la casa de mis suegros. Pero el dueño era yo para él. Para él, a tal punto que cuando se estaba muriendo a los 17 años, yo estaba teniendo el consultorio, me acuerdo, estaba terminando de tener el consultorio, y me llamó Marta y me dice, mirá, está mal, pobre, ya se está muriendo. Llegué yo a la casa de mis suegros donde estaba este perrito, abrí la puerta, él estaba en un canastito, miró la cabeza hacia atrás, para donde yo estaba, me miró y se murió en ese instante. Así que fíjense lo que son esos patrones de identidad con los animales tan, tan fuertes. Entonces, para establecer entonces el algoritmo de un animal, uno tiene que tener claro la fecha de nacimiento, como mínimo el año, como mínimo el año, el nombre por el cual el perro se identifica cuando lo llaman a él, y el nombre con la persona que ha hecho identidad de él
como su dueño. Bueno, haciendo estas aclaraciones, vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. Bueno, les mando un abrazo. Después nos vemos. Antes de empezar, nuestros animales son nuestros hermanos inferiores, es decir, anteriores en la escala evolutiva. Los últimos en aparecer en el universo conocido antes que nosotros. Mineral, vegetal, animales, nosotros. Ese es el orden de aparición en el universo. Desde el principio de la humanidad, ellos, los animales, se han acercado atraídos por algo en nosotros que no acabamos de comprender. En el caso puntual de los perros, y vamos a hablar de este perro, que era mi perro, que no era el que les conté, era otro. En el caso de los perros, se cree que los neandertales, había perros con los... Se sabe que los neandertales ya tenían perros domésticos. Porque ustedes se acuerdan que los neandertales, o si no lo recuerdan, enterraban a sus muertos con las cosas con las que había compartido la vida. Y muchas veces estaban los esqueletos junto a ellos de los animales. Así que no se sabe por qué cuestión del hombre el perro ha accedido al hombre, ha querido estar con el hombre. Los animales viven en las tres dimensiones, la anchura, la altura y la profundidad. Nosotros existimos en cuatro dimensiones, las tres anteriores más el tiempo. El tiempo es una dimensión humana. Los animales no perciben el tiempo, pero el tiempo los afecta. Nosotros lo sabemos porque habitamos el tiempo. Para los animales todo es un eterno presente. Quizás vivan la vejez como la debilidad del cuerpo y no como la del paso del tiempo. Nuestros animales nos observan con ojos de devoto. Eso es lo que yo sostengo. Sí, con la mirada de los devotos, con la mirada del niñito pequeño a su madre, con la mirada de los fieles a los avatares, con esa mirada que todo lo entrega, que todo lo admite y que todo lo espera. Nosotros somos sus dioses para aquellos animales, aunque no lo sepamos. Somos sus dioses porque ellos ven la divinidad en nosotros que nosotros no vemos de nosotros. Ellos nos ven como divinos y nosotros no nos damos cuenta de esa divinidad escondida que hay en nosotros. Por eso ellos nos reciben siempre contentos, siempre perdonan nuestros malhumores, aún nuestros malos tratos. Para los animales somos sus dioses. Vamos a arrancar con el taller de hoy. Este es un taller que yo presenté hace muchos años, y es la historia de mi perro Hugo, que falleció ya hace mucho tiempo, pero que van a ver ustedes lo trascendente que fue. Primero fue lo trascendente porque con Hugo, terminé de establecer el algoritmo de los animales. Hugo tenía 9 años cuando le tomé la historia. Había tenido moquillo de chiquito, cuando había tenido 1 mes, 2 meses, que se había curado con fósforos y posteriormente se había curado con arsénico. Eran los dos remedios que en él lo habían curado aquel moquillo de su infancia, ¿no? Hacía 9 años. Fósforos porque era muy cariñoso, muy sediento y muy friolento y de alguna manera temeroso, y porque esas mismas condiciones, más una carga de ansiedad muy fuerte que tenía Hugo ya de chiquito, primero fósforos lo salvó de la muerte de ese momento, y arsenicum, al dejar de actuar fósforos, después colaboró con él para el resto de su vida. Síndrome de Wobbler o síndrome del tambaleo.
Es una afección neurológica hereditaria en los que los canes de raza Doberman, en los canes de raza Doberman, es una enfermedad típica de los Doberman. Se llama espondilomielopatía cervical, que causa inestabilidad vertebral y cervical, llamada también espondilistesis cervical o subluxación cervical caudal. Es una malformación que conlleva una mala articulación cervical caudal y se lo llama el Doberman danzante. Van a ver por qué. El síndrome de Wobbler se presenta generalmente como una enfermedad degenerativa crónica del disco que normalmente está presente entre las vértebras cervicales. Piensen esto. Enfermedad degenerativa crónica del disco. Es decir, una vez que se ha iniciado, desde el punto de vista de la alopatía, no se puede volver atrás. Es una enfermedad degenerativa crónica del disco. Esto produce una compresión ventral de la médula espinal y cervical y de las raíces nerviosas con graves consecuencias. Se piensa que la razón para que esto ocurra es una inestabilidad del espacio de las vértebras cervicales o una lesión degenerativa del disco, provocando una incoordinación y debilidad lenta y progresivamente. Que eso era lo que le pasaba a Hugo, ¿no? Comenzó con esta sensación, con esta inestabilidad, como una especie de vértigo, pero se estableció rápidamente una gran incoordinación y una debilidad muy profunda, como van a ver ustedes. Se observa con mayor frecuencia en los miembros posteriores. Los dedos del tren posterior pueden ser arrastrados. Se observa con mayor facilidad cuando el animal se incorpora desde una posición echada. Los miembros anteriores presentan un paso corto no coordinado. La deficiencia de estos miembros, por lo general, es leve en comparación con los miembros posteriores. Es decir, hay más fuerza en los miembros anteriores, las patas delanteras, y la pérdida se ve sobre todo en el tren posterior, en las piernas posteriores, aunque la lesión, como dijimos, es una lesión degenerativa del disco de las hernias de las vértebras cervicales. La extensión del cuello, un movimiento brusco, suele ocasionar dolor, pero lo más importante es que puede acentuar la compresión y aumentar los síntomas. Por supuesto, su pronóstico es grave. En general, los animales, cuando se llega a este momento, bueno, la decisión es, por supuesto, la muerte, lo más digno que se puede, eso es lo que hacen en general en alopatía, ¿no? Ahora bien, siempre decimos nosotros, ¿hasta dónde llega la homeopatía? ¿Cuál es el límite de la homeopatía? ¿La lesión irreductible? ¿Ese es el límite? ¿Podemos ayudar a los demás hasta que la lesión es irreductible? ¿O hay potencialidades en la energía vital que hacen que eso que llamamos casi imposible se pueda revertir? Lo que vamos a ver ahora es un video que filmé yo en aquel momento cuando estaba estudiando este caso. Lo estaba estudiando, ya les decía, con Andrea Brancaleón, que me dijo, Andrea me dice, ¿por qué no lo filmás? Así lo veo y veo qué puedo decirte y demás. Por eso que está filmado en esta situación. ¿Listo? Dale, parate, dale. Che. Huguito. Dale, parate, dale. Dale. Dale, parate. Huguito. Che, Huguito. Dale. Che, parate, dale, dale. Huguito. Dale. Dale, parate. Dale, a ver. Dale, dale, dale. Parate, dale. Dale. Vení, vení, vení. Huguito. Che. Dale, vení. Dale, vení, vení, Huguito, che, Huguito,
Dale, vení, vení acá, dale, vení. Che, Huguito, dale, vení, vení, dale, vení, Huguito. Huguito, vení, vení, Huguito, dale, vení, Huguito, dale. Dale, toma el palito, dale. Dale. Toma, vení. No, no, sí, y está así. Déjalo. Bueno, ven ustedes que tenía una severa imposibilidad de levantarse. Lo teníamos que ayudar, a llevar al jardín, a traerlo si hacía sol, bueno, con sus necesidades, etcétera. Y por supuesto que lo que me sugerían era la eutanasia, ¿cierto? Voy a compartir pantalla de nuevo. Vamos a ver. Volví en aquel momento a tomar la historia. La historia era de alguna manera siempre la misma. Deseo de compañía, miedo de estar solo. Tenía mucha frialdad, con escalofríos, una gran frialdad. No tenía muchas cosas. Aunque eran síntomas, fíjense ustedes, síntomas de muchos remedios, de muchos remedios, ¿no? O sea, síntomas que no iban a permitir una gran individualidad. Fíjense
Si no fuera por este síntoma modalizado, prácticamente estos tres síntomas son compartidos por muchos, miren, muchos, 19 remedios. Y nos dejaba en 15 remedios esta repertorización. Bueno, salían fósforos, que era el remedio que siempre le había hecho bien a él, en las pocas cosas que había tenido. Entonces, por supuesto, prescribí fósforos, ¿no? Ahí estaba arsénico también. Bueno, le fui cambiando, con fósforos no había ningún alivio, arsénico tampoco, evidentemente eran remedios similares. En aquel momento del moquillo, en la infancia, lo habían podido sacar, pero ahora no podían resolver el tema. Y evidentemente era un tema mucho más importante porque es en el final de la vida donde hay poca respuesta vital. Bueno, en ese momento hice el primer algoritmo. El primer algoritmo que hice fue el de Hugo, para animales, ¿no? Había nacido el día, no se sabía, pero el mes sí, 12 del año 96. La suma da 8. 8 más 2, 10, 1. Quiere decir que el 1 significa que tiene una relación animal con el mundo, mineral en su corazón y una índole vegetal, ¿no? Según la impregnología. Hemos empezado, ustedes saben, las clases de impregnología en tres encuentros, que ya hubo uno el domingo, el sábado pasado, y va a haber otro el sábado que viene, el sábado primero de agosto, donde vamos a hablar un poquito más y a vivir la experiencia del reino vegetal, ¿no? Que es muy interesante porque es aprender cuáles son las cualidades vegetales con que las personas, en este caso, que vamos a hablar, se relacionan con el mundo, ¿no? Que son estos, ¿no? Este lado de la ecuación. Ahora, ¿qué nos dice la impregnología número uno? Fíjense, este es un cuadro que tienen todos los que manejan la impregnología, pero vamos a hacer un ejercicio que es de, el 1 hace que la relación con el mundo sea animal y la relación consigo mismo sea mineral. Entonces fíjense, la relación con el mundo, la persona tiene que ser, en este caso el animal, tiene que ganar espacio, movimiento, ser valorado, tener la expansión, abarcar lo circundante, y fíjense lo importante que es lo que quiero que tengan en cuenta. La tendencia en carencia es el sometimiento, la capitulación y el impedimento. Es decir, los uno, cuando no pueden con el mundo, capitulan. Que eso es lo que le estaba pasando a Huguito. Capitular. Capitular, ¿qué quiere decir? Tomo la decisión de terminar. Fíjense ustedes cuando vieron el video, y por eso lo dejé largamente, que al llamado, tanto mío como de uno de mis hijos, él nos miraba con esa cara de, bueno, hasta aquí llegué, hasta aquí llegué. Es decir, no quiero más. Y fíjense que lo que significa en su corazón, la vivencia en carencia, es el estado de ansiedad. Y esto era lo que lo manejaba él, un gran estado de ansiedad y la capitulación, ¿no? Esto es a modo de ejemplo para lo que sirve la impregnología, ¿no? Cualquier paciente, uno, en este estado tan importante de indefensión, seguramente va a manifestar una actitud de capitulación y una acompañada de una gran ansiedad, ¿no? En este caso está bien, bien claro. Bueno, esto es el mismo cuadro. Lo que predomina es el estado de devastación y la capitulación. Bueno, esto es simplemente para explicar en qué padre, Hugo no estaba ni en la fase estacionaria, estaba en una fase de inestabilidad, ¿en qué? En carencia. En carencia. Y acá se repite de nuevo, en carencia,
sometido voluntariamente en sus espacios, se aísla con ansiedad de devastación. Y eso es lo que presentaba Hugo, ¿no? Una ansiedad de devastación. Por eso que si pudiéramos preguntarle, tendríamos que hacer estas preguntas, ¿no? Que tienen que ver con estas simetrías, pero bueno, eso es, simplemente se los quería mostrar para que ustedes lo vieran. Bueno, en ese momento creamos el algoritmo para animales. Hicimos este ejercicio. Bueno, esto es lo mismo. Yo les quiero mostrar el medicamento que terminó tomando Hugo, que fue el Elaps coralinus. ¿En qué lugar de esta repertorización estaba? 63. En el lugar 63. Sin embargo, el Elaps coralinus tiene un terror a la lluvia, ¿no? Absoluto. Fíjense que es el de los remedios, son 7 que más terror a la lluvia le tienen. Yo había tomado temor a las tormentas, no miedo a la lluvia. Fíjense a veces los errores que tenemos cuando no comprendemos o no tocamos, no establecemos bien el análisis repertorial, ¿no? Y por supuesto, en el frío extremo, el AF también está con 2, ¿no? Falta de calor vital. A ver, quiero antes que todo, me voy a ir de acá, voy a compartir nuevamente la pantalla, vamos a ir a los PDF y los vamos a compartir. Este fue el primer PDF que hice de Hugo, ¿no? En aquel momento. Fíjense los nombres, nombre del animal Hugo, la especie canino, nombre del dueño por el cual lo reconoce, mamá, porque era mi mujer, y el día de nacimiento, que día no había, mes 12, año 96. Y acá está lo que en aquel momento llamamos pregnancia, que después se llamó impregnancia. Me interesaría, me le interesa mostrar porque yo lo que hice fue, fíjense qué extraordinario, ¿no? Porque acá están los remedios que él tomaba. Por acá está Arfophorus, por acá está Arsenicum, ¿no? Fíjense, esta era una manera, el algoritmo marca como una especie de repertorización, pero en aquel momento la única variable era la impregnancia y el rango de semejanza matemático. No había otra variable. Entonces, según estas dos variables, el Elaps ocupaba ahí el lugar más o menos 22. ¿No es cierto? 22. Le voy a leer algunas cositas de el Elaps para que tengan en cuenta. Es decir, yo para estudiar este caso lo que hice fue lo siguiente. Bueno, fui buscando a ver cuáles eran los medicamentos animales que se correspondían mejor con Hugo, dado que en la impregnancia Hugo tenía una relación con el mundo animal, ¿no? Si hubiera tenido mineral, hubiera arrancado para ver los minerales que cubrían el caso. Como era animal, arranqué por los animales. No quiere decir eso que siempre le vamos a dar el remedio de la impregnología, ¿no? Pero es por el primero donde vamos a empezar a estudiar a la persona, en este caso al animal. A ver, ¿cuántos remedios animales me hablan del caso de Hugo? Bueno, fui a tuberculinum. Tuberculino tiene otras características, es un inquieto, ansioso, irritable. En este aspecto se hubiera puesto sumamente violento, enojado, con necesidad de cambiar permanentemente. No era el cuadro de Hugo, que al contrario, estaba tirado, recostado, que no quería un poco que lo moleste, ni con ese abatimiento que se le veía sobre todo en la cara, ¿no? Bueno, y llegué a Elaps. Entonces, fíjense en la materia médica algunas cositas de él. Yo lo conocía muy parcialmente, el remedio. Pero fíjense, en la materia médica de Vinogi, que es la que vamos a usar, nada más. Dice, miedo que lo dejen solo,
como si le fuera a suceder algo terrible, pero cuando está deprimido, desea estar solo. Ustedes recuerden esa actitud de Hugo, ¿no? Retirado, ¿no? Al mismo tiempo no queriendo estar con la gente, pero siendo él un gran miedoso, y un miedoso a la lluvia tremendo, ¿no? Tremendo. Y después había una cosa que él tenía, que él de repente creía que estaba escuchando algo que no era. Nosotros decíamos, bueno, que escuchará cosas que nosotros no nos damos cuenta. Por ejemplo, salía corriendo a la puerta como si viniera alguien de visita, y en realidad no venía. Iba de un lado al otro de la casa como si en el otro lugar hubiera alguna persona, y en realidad no había nadie. Y eso lo hacía él así, repentinamente. Él estaba durmiendo y se levantaba y decía, bueno, nosotros creíamos que estaba soñando, bueno, que se había escuchado algo que no escuchábamos nosotros. Pero fíjense lo que dice la patogenesia de la coralino, ¿no? Dice, se imagina que oye hablar a alguien. Un síntoma que, por supuesto, yo no lo había tomado. Se imagina que oye hablar a alguien. ¿Qué era lo que pasaba con Hugo? Tiene muchos síntomas más y tiene parálisis del lado derecho, que justamente la patología mayor de él era en la pata de la que primero empezó a expresar la parálisis, fue la pata del lado derecho, y sensación de frío helado interior que tenía Hugo. A Hugo yo le decía, teníamos este chiste que le hacía yo, le decía, hola Hugo, ¿tenés frío? Y se ponía a temblar, ¿no? Nada más que recordando el frío por lo que yo le decía. Así que bueno, te voy a pedir que Miguel, que pongas, yo le di el apps, y al mismo tiempo vino una médica que lo estaba tratando, que ya lo trataba desde antes con acupuntura, tratando de recuperarlo, pero bueno, había llegado a un punto donde ya la verdad, había tenido poca reacción. Pero este es el testimonio de la veterinaria, más o menos 2 meses después del tratamiento con el apps de Huguito. Griselda, ¿cuál es tu especialidad en veterinario? Bueno, yo soy médico veterinaria, fisioterapeuta. Nosotros hacemos fisioterapia que se vale de agentes físicos, tipo energía, tipo magneto, rayo infrarrojo como el láser, multilight, electroestimulación, electroanalgesia, sonidos, infrasonido, ultrasonido, y también la parte de kinesio en movimiento, masajes, ejercicios suaves, ejercicios fuertes, caminatas, todo ese tipo de cosas. Y, el trabajo nuestro es complementario al campo médico o quirúrgico. Claro. O sea, no es como con el homeópata, que decide ir a ver al homeópata y voy a ver al homeópata. No. Lo mío tiene que venir derivado de un colega ya clínico, traumatólogo o neurólogo. O sea, es un trabajito medio en equipo, ¿no? ¿Cuánto hace que lo atendés a Hugo? 2 años y pico, ¿no? A Hugo lo empezamos a atender en enero del 2007, o sea, 2 años y medio. Hugo en ese momento tenía 12 años. Presentó un cuadro de Wobbler, o sea, un problema de cervicales, de incongruencia cervical, con mucho dolor. Esos cuadros de columna son los que más dolor producen, ¿no? El de cervical. Tremendo dolor. Y bueno, lo tratamos, superamos el cuadro y luego empezó una serie de problemitas a causa de una dermatitis crónica que él tiene, ¿no? Entonces empezó a hacer infecciones ungueales, periódicas. Bueno, todo esto trajo aparejado una continua incoordinación músculoesquelética de este animalito que ya tenía su edad. O sea, cuando nosotros superamos el problema de Wobbler,
Ahí ya tuvimos que continuar con él por la edad del animal y que correspondía que lo siguiéramos apuntalando. Claro. Porque si bien solucionamos los problemas sintomatológicos, el gran dolor, el proceso inflamatorio que tuvo, seguramente con edemas, con hematomielias, eso lo superamos, pero la patología quedó, o sea, claro, la deformación, el problema estaba ahí, entonces tuvimos que seguirlo manteniendo. Y así estuvo como 2 años, ¿no? Que estuvo... Claro, durante ese tiempo además se volvía a tener claudicaciones, entonces cambia el eje de gravedad cada vez que el animal empieza a renguear, claro, porque tenía inflamaciones en el miembro posterior izquierdo, creo que en el cuarto dedo, una cosa así, un problema unguial que se manifestaba periódicamente, hacía inflamación, con calor, dolor y a veces purulencia, muchas veces, inclusive el colega estuvo a punto de sacarle la uña, claro, varias veces, ¿eh? Porque claro, la última vez que se le cayó ya fue la definitiva, pero muchas veces se lo había estado pensando en sacarle esa uña. Entonces, todo ese trabajo anormal que hace ese esqueleto produce que se vaya envejeciendo, pero envejeciendo mal las articulaciones, porque se va produciendo un resecamiento, a pesar de que recibía medicación y todo, pero igual, es como que las articulaciones se van apergaminando y comprimiendo y produciendo dolores varios, artrosis, degeneración, y obviamente el animal cada vez quiere menos moverse. Y a la vez empiezo a tener un problema de ansiedad porque no puede moverse, claro, porque le cuesta moverse. Claro. Y tengo entendido, o sea, yo a Hugo dejé de atenderlo a mitad del año pasado, claro, que lo empezó a atender Martín, mi hijo. Y tengo entendido que después terminó con incontinencia. Claro. ¿Mm? Al final, eso fue en marzo. Marzo. Bueno, entonces llegamos acá a una generalización de un cuadro geronte. ¿Ah? Un animal que tiene un montón de problemas osteoarticulares y además con el problema de incontinencia, que también todo viene de la parte neurológica, digamos, ¿eh? Porque eso es senil, pero neurológico. Claro. Entonces... Y ahí fue cuando él hizo esa declinación y no comió más. Y exacto, ahí me contaron la evolución de ese problema. Exactamente, ahí fue donde él prácticamente se entregó. Digamos, el animal empieza a entregarse. ¿Eh? Es un cuadro senil. No parte, digamos, no es totalmente neurológico. Yo creo que es un compendio de todo, ¿no? Claro. ¿Eh? ¿Verdad? Claro. Entonces, ahí es donde aparece la tumba. Bueno, ahí fue donde vimos el remedio. ¿Y ahora cómo lo ves en estos días? Bueno, yo en realidad lo veo bien. Justamente ahora, cuando lo vi salir después de la sesión, me parece muy importante el hecho no solo que él mantenga el equilibrio, y sino que además no presente temblores musculares. Claro. Generalmente, con estos cuadros, siempre cuando hay una estación mantenida como tuvo él, mientras hizo el proceso de micción, estos animales empiezan a temblar la musculatura, digamos, de los miembros posteriores en general. Claro, tenés razón, por eso lo hacía. Y ahora no lo observé. No solo eso, sino que además, si vos le mirás la fascia a este animal, o sea, la expresión de su cara, yo no lo veo ni tan ojeroso, ni tan lloroso, hay otra expresión en el rostro de este animal. Siempre hay que acostumbrarse a mirar el rostro del paciente. Qué bueno eso. Eso te dice mucho, ¿no? Bueno. Nosotros estamos acostumbrados, como tenemos pacientes sufrientes, claro, en general el paciente que viene a mí está sufriendo, entonces él nota enseguida, y Hugo lo veo bien, es decir, lo veo rejuvenecido realmente. Es más, otra cosa, Hugo siempre tenía un olor impresionante ¿cómo es? Seborreico. No se lo siento tanto. Sí, sí. ¿Verdad? ¿Tú lo notaste sí, también? Sí, noté, sí, sí. Claro. Bueno, Griselda, gracias por lo que haces por Huguito y vos y Martín, ¿no? Sí, y... Martín hoy no pudo, ¿viste? Porque sí, estaba enfermo.
Así que bueno, muchas gracias. No, por favor, y bueno, me parece que esto puede llegar a dar resultados y sería interesante que los colegas lo manejaran, porque yo tengo muchos animales gerontes, claro. Trabajo mucho con gerontes y sería interesante que si les da resultado, que me comunicaran, porque a mí me interesaría claro. hacer un trabajo interdisciplinario, ¿no? Perfecto. ¿Eh? ¿De Perfecto. acuerdo? Bueno, Bueno. gracias a ti, Marcelo. Gracias, Griselda. Bueno, como ustedes ven, Griselda lo trataba a Hugo desde el principio de la cuestión, con esas electroestimulación. Al principio le había ido muy bien, pero después había terminado claudicando y aparte había aparecido la dermatitis de la que ya habla y demás. Ahí la siguió su hijo, Martín. Y bueno, ahí fue cuando ya estaba en ese lugar de entrega total. Ahí fue cuando le dimos el ELAPS. Cuando le dimos el ELAPS, Hugo empezó a recuperar. Y eso es lo que vio la doctora, ¿no es cierto? Porque eso es lo que van a ver ustedes ahora. Y eso es lo que logra la homeopatía. Porque Hugo murió varios años después de esto. Y murió de otra manera, y murió entre nosotros. Perdón que me emociono, pero bueno, es así. Murió de otra manera. ¿No? Eso es lo que propicia la homeopatía. Vean ahora ustedes en este video cómo estaba Hugo después del ELAPS. Yo les diría los 2-3 meses después del ELAPS 30 que le di en plus. ¿Cómo estás? Bueno. Vení, Huguito. Huguito. Vení. Dale, vení. Huguito. Vení. ¿Qué haces esa pavada? Vení, vení, dale, vení, vení, toma. Bueno, ahí lo ven, Agüito, y así vivió
hasta que, bueno, partió allá un par de años más. No sé si ustedes se fijaron en un detalle, lo que no vemos los humanos, ¿no? No, esa vuelta que da Huguito, se acostaba, que se da vuelta, ¿sí? Nos llamamos la pavada, porque parece una pavada. Pero ¿saben qué? Él es una serpiente. No sé si vieron, tomaron en cuenta eso. Huguito se movía como una serpiente, sentía placer en ese movimiento de serpiente, de reptación. ¿Vieron eso? Huguito nos daba el registro de su impregnación por el ELAPS. Nosotros tenemos a veces pocos ojos para ver. Voy a volver a compartir. Fíjense otra cosa interesante que les quiero marcar, ¿no? Esto los va. Ustedes saben que nosotros empezamos con el algoritmo y teníamos nada más que estas dos variables, como yo le estaba diciendo. Les quiero aclarar lo preguntaron por chat. En un principio, nosotros pensamos que el remedio tenía que estar entre los medicamentos que cubrieran la relación con el mundo de las personas o los animales, que en este caso era animal. Y buscábamos directamente los medicamentos animales. Después nos dimos cuenta que esto no era tan exacto y que si bien teníamos que arrancar por aquí, en este caso, de ver cuáles son los animales que más cubren este cuadro, bueno, la experiencia nos había indicado de que esto cubre un porcentaje. Yo lo sigo haciendo como metodología, pero no dejo de tener en cuenta los otros dos reinos para elegir el remedio. El remedio siempre lo vamos a elegir por similitud, ¿no es cierto? Lo que es real, que esto sí lo que me permite es comprender el movimiento dinámico del paciente, de este paciente que estaba por un lado sometido porque estaba en carencia y sobre la relación con el mundo animal manifiesta la carencia, la relación con el mundo del reino animal en el mundo, cuando está carente, tiene esta capacidad de capitulación y al mismo tiempo nuestra vivencia mineral tiene esa ansiedad de devastación, como digo yo. Esto lo podemos ver antes de ver al animal, nada más que por la fecha de nacimiento. Ustedes saben que estamos dando un curso libre, gratuito, de generalidades de la impregnología, que el próximo sábado, 1 de agosto, vamos a dar el reino vegetal, así que los que están interesados en el tema, ahí lo van a poder ver. Bueno, pero les quería decir algo interesante del organismo. Fíjense en qué lugar, este es como una repertorización, ¿no es cierto? O sea, son valores. Tinnitus sulfuricum tiene valor 8 y ELAPS coralinum tenía valor 3. Es decir, en esta repertorio, como en esta, en este primer algoritmo que habíamos armado, bueno, ELAPS ocupaba el lugar 23. Ahora, nosotros hemos ido agregando variables, ¿no es cierto? Vamos a ver otro algoritmo que ya tiene otras variables, la consonancia, los remedios claves, y fíjense que ELAPS ya del puesto 23 pasa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, al puesto 8, está en el puesto 8 de la jerarquización. Esto habrá sido, a ver, es del 2012, así que estamos hablando de 2, 3 años más que él. Ahora, ¿qué pasaría si lo vemos? Hubiéramos hecho el algoritmo hoy a Huguito. Fíjense, se van a sorprender. Miren, ELAPS es el que más cubre el cuadro. Quiere decir que la medida que le hemos ido agregando, esto son la suma del análisis combinado, a la medida que fuimos agregando variables al algoritmo, ELAPS fue creciendo desde el puesto 23 a estar primero en este algoritmo. Les vuelvo a mostrar esto
que él hace está en el temor al miedo a la lluvia, de una manera muy marcada, y está también en la gran frilosidad, ¿no? Que eran dos síntomas importantes por él. Yo le daba fósforos, le daba arsénico, lo ayudaban en un momento de su vida, pero solo el Similimun, seguramente, pudo lograr restaurar una enfermedad degenerativa crónica que, como dijo la doctora, ella en qué lo había ayudado a Hugo, a desinflamarlo para que tuviera menos dolor, etcétera, pero no la lesión. O sea, su técnica con esos electrodos y demás era para desinflamarlo, y bien que lo ayudó, y para que no le doliera el cuello y demás, pero no curarlo. Fíjense ustedes en el video que yo presenté al final, cómo él se mueve, cómo rota el cuello. Si él hubiera tenido dolor, es imposible hacer eso, ¿no? Y cómo se mueve y hace esa reptación como una víbora, que era algo que él hacía siempre como sinónimo de alegría, de placer, revolcarse de esa manera por el pasto, ¿no? Bueno, les quería decir una cosita más. Miren, un gran pensador, Swedenborg, decía que los animales se elevan a través de nosotros desde lo interno. Swedenborg decía que nosotros tenemos tres niveles de expresión. Uno, que está relacionado con nuestra relación con el mundo, nuestra tendencia en el mundo. Otro, nuestra vivencia interior, desde la cual nosotros nos trasladamos al mundo en esa corriente de información que va del mundo a nosotros, etc. Pero había un tercer lugar, una intimidad, que nos relacionaba con lo superior, con lo divino, ¿no? Entonces decía que los animales se unen a nosotros en estos tres grados, para poder alcanzar ese nivel de espíritu, alcanzar también ese nivel divino. Es decir, y poder acceder a través de nuestro interior a lo que Swedenborg llamaba los tres cielos angelicales. Swedenborg decía que todos estos seres inferiores, es decir, anteriores, nos enseñan el camino que como humanos debemos recorrer. Es decir, nos indican cómo debemos elevar nuestra conciencia a los grados metafísicos superiores. Lo que no podemos comprender, lo que vemos como inalcanzable todavía desde nuestra pequeña humanidad apenas comenzada. En cambio ellos, nuestros hermanos inferiores, anteriores, nos traen el mensaje que nos permite abrirnos a la quinta dimensión. Según los cuánticos, la dimensión del no tiempo, del no espacio, de la diversidad en uno y de uno en la diversidad del todo. Ellos, nuestros hermanos inferiores, anteriores, nos traen ese mensaje. Ven nuestra divinidad. Ven esa profundidad desde la cual ellos, en esa relación, también pueden ascender con nosotros. Quizás por eso se hayan acercado. Por eso tienen alegría por el reencuentro, disfrute por el instante que comparten con nosotros, y respeto por la vida y devoción por los seres superiores. Ellos, al acercarse, nos muestran desde el principio de los tiempos el camino de nuestra propia realización. ¿Nos hemos dado cuenta? ¿Los hemos comprendido a estos seres que se acercan para demostrarnos que somos divinos y que podemos elevarnos a grados espirituales diferentes a esta relación mundana que tenemos? Quizá nos ayudaría a comprender las verdades capitales que el hombre celebrante nos enseña desde nuestra propia e íntima divinidad. Estas verdades que son la verdad, el camino recto, la paz, la no violencia y el amor, porque sí, como nos dan nuestros animales. El amor porque sí, así es, así es.
Bueno, muchas gracias a nuestros veterinarios homeópatas. Gracias por cuidar a nuestros animales con nuestra divina homeopatía. Hasta la próxima. Y por supuesto, gracias, Huguito, por haberte conocido. Nos vamos a ver todos de nuevo el jueves que viene, que trae un caso maravilloso, Matías Lines, de Cygnus cygnus, y una explicación de toda la sintomatología de Cygnus cygnus, que les aseguro que vamos a aprender un remedio y lo vamos a llevar como uno de los tantos remedios profundamente estudiados. Así que los espero el jueves a las 14, ahí con Matías. Y por supuesto, a los que están haciendo el curso, los que van a hacer el curso de perfeccionamiento en la clínica, que ya arrancamos el martes pasado y estaremos este martes a las 15 en lo presencial, y van a poder ustedes ver el video que les hemos mandado para tenerlo para esa clase. Se comunican con la universidad, cual que no se haya anotado. Y también les cuento que, a ver, el sábado primero tenemos la segunda clase de impregnología, así que, bueno, les agradezco. Como siempre les digo, gracias por acompañar. Me hacen muy feliz de estar con ustedes. Muy feliz. Se los digo de lo más profundo de mi corazón. Les mando un gran abrazo, ¿eh? Hasta siempre.